La verdad que ha sido una pretemporada muy buena. Hemos aprovechado estos días más que nada para trabajar en la parte física, que es lo fundamental y lo que te mantiene bien durante todo el torneo, por lo menos tener una base. Viene muy bien este tipo de pretemporada con todos los muchachos juntos para que, como dije en un principio, cuando llegue al club, iba a estar bueno para que se conozcan todos. Gracias a Dios la mayoría se han enfrentado muchas veces y eso es un punto a favor. Pero la verdad que estamos muy contentos con el trabajo realizado. Todavía nos queda hoy por la tarde y mañana despedimos Colemo con un partido de fútbol. No, muy bien, bien. La verdad que nos hemos encontrado con un grupo de gente humana espectacular, muy predispuestos al trabajo. Nunca un no, siempre un sí, con buena cara. Se entrenaron al 100%, en playa, en la cancha, en las prácticas de fútbol. Entonces, la verdad que no tenemos nada que decir, todo lo contrario, estamos muy contentos con todos los muchachos. No, yo creo que tenemos un muy buen plantel. Creo que están al caer un delantero más y estamos viendo la situación de un volante. 99, que es lo que te exige la liga. Entonces, que bien lleguen esos dos chicos, creo que vamos a estar con un plantel muy competitivo. Va a ser un partido internacional, sabemos que va a ser una fiesta. Gracias a Dios tengo una muy buena relación con los dirigentes de Colón y cuando les comenté esta posibilidad, que lo hablamos con la comisión directiva de acá del Vial, aceptaron sin ningún problema, con mucha predisposición y obviamente que van a tratar de disfrutar la fiesta como la va a disfrutar la gente de Vial. Hay mucho, como decimos en Argentina, mucho revuelo, mucho entusiasmo. Vemos a la gente de Vial que está muy entusiasmada con este proyecto, con el plantel. Sabemos que estamos ante un desafío muy importante. Es por eso que armamos un plantel muy competitivo, con jugadores muy predispuestos a venir a vestir esta camiseta, donde tenían otras propuestas, tal vez de otras categorías, y prefirieron venir a este club. Entonces la expectativa en general es muy buena, tanto de la gente, de dirigentes y obviamente nuestra con el plantel, de que la cosa está encaminada como para que hagamos un buen papel.